Para hablarnos más sobre este tema, nos acompaña Beatriz Zavala y es presidente del Voto Mexicano en el Exterior. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Beatriz. Muy buenas noches, José Armando. Les saludo con mucho gusto y a toda la audiencia. Gracias por este espacio. Se habla mucho de la importancia del voto mexicano en el exterior, pero ¿cómo es que esperan lograrlo? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nosotros hacemos primero una parte fundamental que es la credencialización de las y los mexicanos que se encuentran fuera de México. Segundo, lo que hacemos es abrir una etapa de registro para que aquellas personas, en este caso quienes están referenciados con Estado de México y Coahuila, puedan registrarse para poder elegir la modalidad en la que quieren votar y puedan ejercer su derecho de voto para elegir a un gobernador o una gobernadora, según sea el caso y los candidatos. Y a través de medios les hacemos llegar ya sea el voto postal, si eligen el voto postal, el voto por electrónico vía remota, les hacemos llegar sus contraseñas, sus usuarios, o en este caso, en estas elecciones, por primera vez, en cuatro consulados vamos a estar recibiendo el voto presencial, José Armando. Esto va a ser el mismo día 4 de junio, vamos a estar en Dallas, vamos a estar en Los Ángeles, vamos a estar en Chicago y también en Montreal. Así que si tienen una credencial vigente y está referenciada a Estado de México o a Coahuila, van a poder asistir el 4 de junio a votar si no eligieron alguna de la modalidad anterior, postal o vía remota por internet. Beatriz, veo que menciona a los consulados mexicanos. Hay también muchas organizaciones mexicanas que trabajan para sus ciudades, sus pueblos en México. ¿Trabajan ustedes en conjunto con ellos? Claro, siempre es un trabajo que hemos llevado desde 2006, que la ley nos permitió y nos dio la obligación de trabajar el voto de residentes en el extranjero, son nuestros principales aliados. Tanto los consulados, el personal que trabaja en los consulados, que está obligado a hacerlo, y por supuesto las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que residen, sobre todo en Estados Unidos, son principales aliados. Beatriz, una última pregunta. ¿Han proyectado usted el posible número de votantes en el extranjero en estas elecciones? Mire, lo que tenemos ahora es un dato que tenemos registradas a 7,842 personas con posibilidad de votar. Ellas han elegido pues el voto cualquiera de las modalidades y solo 354 personas eligieron la modalidad postal, la modalidad presencial. Entonces, ya tenemos registrado este número como potenciales electores y las estaremos esperando. Pero también es importante, si tienen una credencial vigente emitida por el INE desde el exterior, que la hayan tramitado desde el exterior y no se registraron, no dijeron qué modalidad quieren, el día 4 de junio podrán asistir a cualquiera de los consulados en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, hora Ciudad de México, y podrían elegir a su gobernador o gobernadora si son de Coahuila y Estado de México. Muy bien, le agradezco mucho su información y su participación en este Noticiero Nacional del Cierre Edición. Muchísimas gracias a usted, José Armando. Que tengan todas y todos muy buenas noches. Mucho éxito, gracias. Vamos a hacer una veda presencial por internet y hasta